Richard, estoy dentro. Lo de la puerta ha ido bien. Me alegro por ti. El tifón está en la zona de fabricación. Hay un ascensor pasados los laboratorios de montaje que te llevará ahí. Entendido. ¡Vamos, tío! ¡Asoma!
¿Alguien ha visto a D-Rag? Se estará fumando un porro. ¿Por qué? No debería estar haciendo el zángano por ahí. Zig, nos quieren alerta máxima. ¿Para qué? La Pasma no va a entrar aquí. Nos tenemos pillados por los huevos. No. ¿Habéis visto a Zig cuando ese metapillado nos ha burlado? No he visto a nadie moverse tan rápido. Va a tener que sacarnos de aquí. No si esos polis nos pillan colocados. Separémonos. Thank you.
piensen. He intentado abrir la puerta de la zona de montaje, pero mis códigos de anulación no funcionan. Alguien ha cambiado los protocolos. ¿Qué? ¿Pero no has tapado...? Estoy en ello. Pero hasta que no encuentre esa brecha y la arregle, tendrás que forzar la puerta a mano. Richard, corto. Para piratear un sistema tienes que obtener el control de sus registros. Así podrás acceder a los códigos de seguridad que contiene. Para ello debes navegar por la red y capturar nodos por el camino. Para piratear un sistema tienes que partir de un punto de entrada, el puerto ES. Para capturar un nodo, coloca el cursor sobre él y mantén pulsado el botón de interacción. Aparecerá una rueda con los distintos programas que puedes usar en él. Para ir de un nodo a otro debes desplazarte por puentes. Estos pueden ser de una sola dirección o de doble sentido, según indiquen las flechas. Cada vez que capturas un nodo, existe la posibilidad de que la red detecte tu presencia. Cuando mayor es el valor de un nodo, más riesgo corres de ser detectado. Si eso ocurre, no te preocupes. Aún puedes tener éxito, solo tienes que darte prisa. La red intentará localizar tu punto de entrada y expulsarte del sistema. Si capturas los registros antes de que la red encuentre tu puerto ES, todo irá bien. Acceso concedido. Thank you.
¿Hay alguien ahí fuera? ¿Dónde está la policía? Aparte de los guardias, tu otro enemigo son los sistemas de seguridad. Pues si activan la alarma, la vigilancia se multiplicará. Destruir estos dispositivos no es una buena idea. En vez de eso, intenta eludirlos. Si esperas un rato, deberías poder hacerlo sin muchas dificultades. Si suena una alarma, los guardias se pondrán a buscarte. Por suerte, no mantendrán ese nivel de alerta durante mucho tiempo. Al cabo de un rato, el nivel de alarma se reducirá, ya que pensarán que has huido. Sus investigaciones. Volvemos con las noticias de última hora sobre lo ocurrido en Detroit. La policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un solicitante de acogida ha asaltado una planta de Harris Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes mientras la ciudad al completo se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace 6 meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a... evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta vista ha levantado muchas sospechas. ¿Está ocultando algo David Zarif? Esta noche les ha informado Eliza Kazan, en directo, desde Pyros. Volvemos con las noticias de última hora sobre lo ocurrido en Detroit. La...
policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un grupo militante de activistas prohumanos ha asaltado una planta de Sarif Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes mientras la ciudad al completo se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace 6 meses, en la víspera de una controvertida lista destinada a evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta lista ha levantado muchas sospechas. ¿Está ocultando algo David Sari? Esta noche les ha informado Eliza Kazan, en directo, desde Palma. Volvemos con las noticias de última hora sobre lo ocurrido en Detroit. La policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un grupo militante de activistas prohumanos ha asaltado una planta de Sarif Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes mientras la ciudad completa se mantiene en tratamiento. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace 6 meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus investigaciones. Aparte de los guardias, tu otro enemigo son los... Acceso concedido. Tengo mis dudas sobre ese hacker. Estará buscando. Pruebas de que estos cabrones nos mienten, supongo. Como ha dicho Zeke. Espero que Zeke sepa lo que hace. Yo también, tío. Yo también. ¡Necesitamos ayuda! ¡Ese tío está muerto!
Si quieres acceder a nuevas capacidades y aumentos, primero debes obtener experiencia, puntos de EXP. Recibirás estos puntos cuando completes objetivos principales, misiones secundarias o requisitos especiales. Por ejemplo, completar una misión sin ser detectado. Cuando hayas acumulado suficiente EXP, recibirás un punto de praxis. Estos puntos se usan para modificar los aumentos que ya tienes implantados y también para acceder a nuevos aumentos. Los paquetes Praxis que podrás encontrar mientras exploras o adquirir en las clínicas LIM también te otorgan puntos de Praxis. Para desbloquear un aumento o una modificación, selecciónalo en la pantalla de aumentos, consulta el coste y actívalo si tienes suficientes puntos de Praxis. ¡Deja esa consola! ¡Ahora! Richard, ¿sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? Ponme con Sarif, ya. Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para sacarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. Thank you.
trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes, mientras la ciudad al completo se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace 6 meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus motivaciones. El acogimiento indefinido de esta vista ha levantado muchas dudas. Está ocultando algo de extraño. Esto no se les ha informado el alma. ¡Descubra cómo desactivarla! ¿Y los artificieros? ¡Yo no quiero morir! ¿Qué haces? ¡No se quede plantado! ¡Yo no quiero morir! ¡Rápido! ¡No se quede plantado! ¡Rápido! ¡Hago algo! ¡Sálvenos! ¡Yo no quiero morir! ¡Hago algo! ¡Rápido! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sálvenos! ¡Rápido! Acceso concedido. ¡Hago algo! Desactivando dispositivo de ventilación. Cuenta atrás terminada. Buenos días. Richard, informa a Sharif. Tengo a los rehenes. He de darle buenas noticias, ¿no? Están a salvo y se quedarán quietos. Los SWAT tendrán que sacarlos en cuanto yo consiga el prototipo. Se lo diré a Sharif, pero no tardes demasiado. Tienes que encontrar a su líder. ¿Ya se ha acabado? Él es la clave de todo. Gracias a Dios, se acabó. Debería saber... ¿Por qué tardan tanto? Thank you.
Torretas, cámaras y robots son obstáculos que puedes eludir con tus conocimientos informáticos. Lo único que tienes que hacer es encontrar el terminal que los controla y piratearlo. Los programas Capture y Fortify son tus principales herramientas de pirateo. Puedes mejorar tu potencia con aumentos. Los valores de los nodos determinan la velocidad a la que son procesados por la red. Los nodos de valores elevados tardan más. Puedes reducir aún más la velocidad de la red, fortificando nodos, lo que aumenta su valor efectivo. También puedes usar un gusano ralentizador para detener el rastreo durante unos segundos. Por último, para no ser detectado al capturar un nodo, puedes usar el virus Nuke, cuya probabilidad de detección es del 0%. Los programas Nuke y Stop son virus de uso limitado. Solo tienes unos cuantos, así que úsalos con cuidado. Un contador en la esquina superior derecha de la pantalla te permite saber cuántos tienes. Al piratear un sistema, puedes capturar tres tipos de nodos. Los directorios contienen datos que no te sirven de nada. Su único propósito es el de permitirte viajar hacia tu destino. Las API son funciones de sistema que puedes volver en su contra. Pueden saturarlo de información para ralentizarlo o bien reducir el valor de un nodo para capturarlo con facilidad. Las bases de datos contienen información valiosa que puede procurarte dinero, programas o puntos de experiencia. Todo dato valioso que encuentres en un sistema solo será tuyo si lo pirateas con éxito. En caso contrario, no podrás descargarlo y permanecerá en el sistema. Excepto cámaras y puertas, no podrás desconectar ningún dispositivo de seguridad si no adquieres la modificación de aumento correspondiente. Acceso concedido.
Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para sacarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. De que un grupo militante de activistas prohumanos ha asaltado una planta de Sadif Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes, mientras la ciudad completa se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrá, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. Volvemos a la...
ocurrido, tío? ¿Contraseñas? ¿Qué demonios hace ese hacker? Acceso concedido. Acceso concedido. Thank you.
pausa, quiero cubrir algunos asuntos. Estamos hablando de los aumentos y de cómo al no permitirnos tenerlos, nos quitan la posibilidad. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso denegado.
Acceso denegado. Acceso concedido. ¡No me mientas! No pretendo hacerle daño. Es una civil. Pero lo haré si no me deja elección. Si no quieres dañar a nadie, haberte quedado en casa. ¡Oh, mira! El perro de presa de Sharif. ¿Vienes a hacer limpieza antes de que entre la poli? Cree que infringimos la ley. ¡Cállese! Todos los profanacuerpos la infringís. Todos sois iguales. Pues no podrás convencer a la gente de que sois distintos cuando sepan que había un Omen en tu equipo. Descubrí a tu perro de guerra en la zona de fabricación, intentando saltarse la seguridad con sus implantes. Buen intento, tío. Pero yo nunca admitiría a un monstruo como tú. ¡Atrás, Beta! He de encargarme de unos asuntos, ¿comprendes? Si lo que dices es verdad, y no digo que lo sea, ¿vale? Pero tengo cosas que comprobar. Yo y la vieja nos vamos. Cálmate. Estoy tan interesado como tú en descubrir quién está detrás de esto. No te detendré. ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No! ¡Calla, puta! No hagas cometer una estupidez al hombre. ¡Tú no te acerques! Y todo irá bien, tío. ¡Policía! ¡No te muevas! Adam, Adam, ¿qué está ocurriendo? ¡No me mientas! Ni hablar. Esto se acabó. ¡Su sangre mancha! ¡Adam! ¡Adam! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? ¡Adam!
Sanders está fuera de combate. Los SWAT quieren interrogarlo, pero estoy seguro de que no sabe nada. Alguien más planeó esto. Maldita sea. Vale, quiero que vuelvas aquí. El edificio de administración tiene azotea. Farida está allí. Recibido. Jensen, corto. ¡Aparte eso, señor! ¡Fuera esa arma, señor! ¡Fuera esa arma, señor! Qué bien que hayas pillado a su líder, Jensen. Quizá podamos sacarle un poco de información. ¿Jensen? ¿Tú eres al que han enviado por delante? Esos rehenes te deben mucho. Cuéntame. Y mi mujer. Está bien, ¿no? Está bien. Pero un poco conmocionada. Los SWAT tienen que hablar con ella, pero la verá pronto. No sé qué decirle. Yo ya la había dado por perdida. Es todo un héroe. Encontraré la forma de agradecérselo. Lo juro. No hace falta. Solo hacía mi trabajo. No sea modesto. No lo había reconocido antes. Pero ahora sé que es el señor Jensen. Y que se suponía que uno debería haber vuelto al trabajo. Por suerte usted... Ya hablaremos, cuente con ello. Hoy has hecho feliz a mucha gente, Jensen. Y no solo a los trajeados. Para eso me pagan. No. Te pagan para anteponer los intereses de la empresa a la gente. Pero has conseguido satisfacer a todos. Era cierto lo que la doctora Reed decía de ti. ¿Megan? ¿De qué estás hablando, Malik? Antes de que te ficharan. Ella decía que los diarios mentían con lo de Mexiciudad, que no te expulsaron del cuerpo, que dimitiste cuando viste que el servir y proteger se había convertido en proteger y servir los intereses corporativos. Me alegro de ver que es cierto. ¿Ya estás listo? Sí, sácame de aquí, Malik. Tus deseos son órdenes. ¡Sube! Han llegado nuevas órdenes. El jefe quiere que Pritchard examine el tifón cuanto antes. Sí, recibido. Gracias por traerme. A mandar. Ah, y Jensen, solo quería decirte... El nuevo look te sienta bien. Como si nunca te hubiera pasado nada. Gracias. ¿Y qué se siente al ser uno aumentado? ¿Perdón? A ver, no me malinterpretes. Es decir, yo también tengo neuromejoras, discretitas, para volar mejor. Pero yo elegí que me las implantaran, y tú no. Bueno, y ahora que has tenido ocasión de probarlas, ¿qué te parecen? Tienes razón. No me preguntaron si quería hacerlo. Y aún no sé si habría querido de haber tenido opción. Pero hoy estoy bien. Sorprendentemente bien. La doctora Reed decía que te acostumbrarías a ellas. Que lo llevabas en tus genes. Ve con cuidado, ¿eh? Muchos creen que hay una razón para que el cuerpo humano acabe rechazando esta tecnología. No te creía de esas personas a las que les gusta perderse en debates metafísicos, Malik. Y no lo soy. Ya te he dicho que tengo neuromejoras. Solo digo que inevitablemente, las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Ya.
Díselo al bastardo que me hizo esto. Te entiendo. ¿Y sabes qué? No eres el único de por aquí al que le gustaría dar con él. Si puedo ayudarte en algo, lo que sea, solo tienes que decirlo. Pues sí que puedes hacer algo. Quiero que me hables del primer ataque. Muy bien. Dispara. He estado pensando en por qué nos atacaron. ¿Qué buscaban realmente? No es obvio. No querían que fuéramos a Washington. No, y fue muy oportuno. Pero se puede pedir otra audiencia, que presente otro lo que descubrió Megan. Eso no lo creo, Jensen. Se cargaron a todo su equipo. Declan Fagerty, Vasily Shevchenko, Nia Colvin, hasta Eric Koss. Los laboratorios donde los encontraron. Se quemaron por completo, lo sé. La única razón por la que el fuego no te alcanzó es porque te cayó un muro de contención encima. Y eso te salvó la vida, lo creas o no. Así que todo el ataque era para destruir la investigación de Megan. Eso parece, sin duda. El señor Sharif espera reconstruirla, pero tardará meses, si consigue que la empresa no quiebre. ¿Alguien llegó a verlos, a nuestros atacantes? No como para conseguir una descripción. Pritchard sacó algunas imágenes borrosas de una de las intelicámaras, pero Seguridad Nacional requisó todas las cintas. ¿Seguridad Nacional? Creía que homicidio se lo había traspasado a investigaciones especiales. Investigaciones especiales de Detroit. Y eso hicieron, el primer mes. Después... Solo sé que el caso sigue pendiente, la verdad. Y que Sharif no está contento. Tú estabas allí esa noche. ¿Qué recuerdas de todo eso? Fue un verdadero caos. Primero, todo el mundo creía que se había producido algún accidente, pero Pritchard no podía verlo bien. Y las comunicaciones se habían vuelto locas. Entonces oímos las explosiones. Para cuando supimos que era un ataque... Ya se habían ido. Fueran quienes fueran, eran buenos, Jensen. Entrenados especialmente. Debo encontrarlos, Malik. Sea como sea. Te creo. Y ya sabes que cuando lo hagas, yo estaré a tu lado. Te lo agradezco, Malik. Pero ahora mismo... Tienes que llevar el tifón al laboratorio de tecnología. Bien, hasta luego. Por cierto, Jensen, el jefe quiere que le informes en persona en su despacho cuando acabes. Entendido. Buenas noches, Malik.